Un DAP más se une al canal. El Kagen N3 Pro es mi primer acercamiento a la marca y qué forma de presentarse. Estimada audiencia, aviso que este video va a ser muy largo porque se trata de un dispositivo del que, si bien es lo más importante, pues no solo hay que hablar del sonido, sino de otros aspectos que también nos conciernen. Iremos en un ritmo rápido, pero como siempre, cada apartado de lo que se hablará en el video estará en la descripción para que así puedas dirigirte al minuto que más te interese. Y bien, dicen que la primera impresión vale mucho y este amiguito, no tan pequeñito, lo hizo muy bien. Se presentó de una manera encantadora desde las primeras escuchas. Precisamente es de lo que tratará la charla del día de hoy. Como introducción, y a ti espectador que ha llegado a este video o ha llegado a este canal, te podrás preguntar algo que muchos al iniciar en este medio nos hemos preguntado. ¿De verdad vale la pena tener un dispositivo de estos cuando los celulares actualmente pueden almacenar en una memoria una gran cantidad de canciones, o mejor aún, pueden dar acceso a una biblioteca casi limitada a través de los servicios de streaming? Y aquí daré una respuesta que casi siempre doy a la mayoría de preguntas de este tipo. Depende de tus prioridades. Si te agrada escuchar música con tu celular, adelante. Si lo disfrutas así, está bien. Pero si quieres tener una experiencia más completa, por supuesto que vale la pena porque tienes el beneficio de tres pilares importantes. 1. Una mayor calidad de sonido. 2. Un procesamiento nativo de archivos que un celular no puede hacer, al menos no de forma natural. Y 3. Una mayor potencia de salida. Sobre esto último, al entrar en el mundo audiófilo, te darás cuenta que hay auriculares en donde si le das una mayor amplificación a la que le puede dar un celular o incluso una computadora, tendrás una experiencia mejor. Aparte, hay auriculares que en un celular ni siquiera se escuchan adecuadamente por ello. Se escuchan incluso bajo y con poco cuerpo. ¿Hay otros gadgets que pueden realizar esta tarea estando conectados a tu celular o a tu computadora? Sí, por supuesto que sí, un dongle DAC, como algunos de los que hemos hablado anteriormente. Pero a preferencia mía, tienes más prestaciones con un reproductor de audio digital o DAP. Y en una gran parte de los casos, más potencia si es que estamos hablando de un equipo portable. Precisamente el Kagen N3 Pro es un tremendo exponente de esto que estamos hablando por una gran cantidad de situaciones que explicaré el día de hoy, que lo hacen muy versátil en bastantes escenarios. Como vemos, aunque es un dispositivo robusto, cabe perfectamente en la palma de mi mano. Vamos a sacarlo de la funda. Tiene una construcción sólida, bordes pues un tanto redondeados o semirredondeados, aunque más con una apariencia rectangular. De este lado nos encontramos precisamente con la bandeja de entrada para tarjeta micro SD, que según el fabricante soporta hasta 2 TB de almacenamiento, aunque ojo, el sistema en sí llega a tener una base de datos que no debe superar más de 20.000 canciones, entonces hay que tener cuidado con ello, no se va a dañar el dispositivo, simplemente más canciones no las va a poder leer si superamos más de 20.000. Ahora, en la parte lateral derecha tenemos distintos botones como play y pausa, adelantar o retroceder la canción, todos ellos de color dorado que hacen muy buen contraste con el color negro y que sobresalen ligeramente del chasis del dispositivo. Perfecto para poder identificarlos al tacto sin problema. En la parte superior de este mismo lado nos encontramos con el knob o con la perilla de un tamaño generoso para poder manipularlo adecuadamente y así modificar el volumen conforme nosotros queramos. Este knob también funge como botón de encendido y apagado para poder también poner al dispositivo en standby cuando no lo necesitamos. Afortunadamente esta perilla está protegida por los bordes del chasis de todo el dispositivo. Al subir y al bajar notaremos pequeños clic en el tacto en cada paso que demos. En la parte inferior nos encontramos de izquierda a derecha, por supuesto, puerto USB tipo C para cargar al dispositivo y también para transferencia de datos o para usarlo como DAC externo a nuestra computadora. Tenemos también salida de línea de 3.5 milímetros. Nos encontramos a ella también otra salida de 3.5 single-ended, la cual la utilizaremos de forma común y vamos a utilizar también uno de los atractivos principales de este dispositivo. La última salida es balanceada, 4.4 milímetros o pentacón, que también podemos utilizar como salida de línea y hacer una muy buena cadena balanceada. Incluso vamos a hablar de esto en un video posterior. En la parte trasera, creo que es una de las cosas más desastrosas sobre ello, un recubrimiento de cristal. Y aquí, amigos, de verdad, esta mica está rayada, por supuesto, pero de verdad, amigos, pónganle la mica. Sí o sí, pónganle la mica. De hecho, viene una ya preinstalada, no se la quiten. Se raya con extrema, extrema facilidad. Pueden utilizar la funda, pueden utilizar la otra funda que viene acá, pero por favor, pónganla. ¿Por qué? Porque este cristal es extremadamente
fácil de rayar, así que hay que tener mucho, mucho cuidado con ello. Afortunadamente no pasa con el cristal de la parte frontal, pero sí es muy, muy importante esto que estoy mencionando. Y bueno, aquí también dentro de este punto, ya hablando de la parte frontal, por supuesto nos encontramos con una pantalla de 3.2 pulgadas de configuración IPS de tipo capacitiva. Esta no ocupa toda la parte del frontal por un muy buen propósito, y es que debajo de esta precisamente nos vamos a encontrar con un pequeño recuadro donde se muestra la parte, gran parte de la magia de este equipo. Ya que ahí es donde están los tubos o válvulas termoiónicas, precisamente que es uno de los principales, si no es que el principal atractivo de este dispositivo. De esos amiguitos, por supuesto, vamos a hablar más adelante. En la parte, bueno, superior, no nos encontramos absolutamente nada. En esta parte nos encontramos con un botón capacitivo de Home, el cual tiene un LED que va a cambiar de color dependiendo del bitrate que coloquemos o del archivo que estemos procesando. En dado caso, por ejemplo, rojo para un archivo con gran pérdida, o también cuando llegue a estar encendido dentro del proceso de cargado, se va a mantener parpadeando, y ya cuando esté cargado completamente se va a mantener un rojo en sí. Amarillo para archivos que van de 44.1 a 48 kHz, verde para a 96 kHz, azul hasta 192, y aquí algo curioso, el fabricante señala un color púrpura para 352 hasta 768 kHz. ¿Esto dónde lo encontramos? Pues sí, por supuesto, al momento de hacer un full decoder de MQA, pero es curioso lo que voy a mencionar aquí, porque a pesar de tener archivos con bitrate de 352 MQA, el LED se pone azul. No he logrado que se ponga de color magenta o violeta, pero no es algo que también vaya a preocuparnos demasiado. Ahora también tenemos el color blanco de este LED, en dado caso que tengamos DSDs hasta 256. Entonces lo tenemos precisamente con esa capacidad, cosa que algunos otros dispositivos ni siquiera pueden llegar a 128, pero lo tenemos así. Vamos a colocar nuevamente esto. Es un dispositivo relativamente pesado, de 192 gramos aproximadamente, pero que, como mencioné, cabe perfectamente en la palma. Yo, teniendo manos pequeñas, puedo operarlo sin mayor problema con una sola mano para modificar el volumen o para mover los controles de reproducción, acceder a otras funciones en la pantalla. Me resulta un dispositivo muy bonito, a pesar de no tener un diseño más actualizado o estilizado. De hecho, considero que eso le da mucha identidad, ya que solo al verlo no piensas en un smartphone de un diseño ya muy, muy visto o muy, muy quemado. El único punto negativo sobre esto es precisamente el hecho de que se raye en la parte de atrás de manera muy fácil, nada que no pueda solucionar con una mica para protegerlo o precisamente con esta funda. Sobre el empaquetado y accesorios, tenemos una caja muy bonita, con una presentación simple pero bien realizada, y también ya nos da a notar de las principales características de este. Al retirar la cubierta, por supuesto, nos vamos a encontrar con un sobre de cartón con una inscripción simpática, con una fuente Comic Sans. Never be the same again. Dentro de ella nos encontramos con un manual de usuario importante, por supuesto, para conocer a fondo las características del N3, entre otra información que nosotros necesitemos. No te preocupes, se encuentra en varios idiomas, en dado caso que quieras revisarlo directamente. Ahí es donde vamos a encontrar algunas características importantes sobre su fisionomía, sobre también aspectos de su funcionalidad, o en dado caso, también alguno de los problemas más comunes. Dentro de este también se encontraban las micas y también el certificado de calidad. Aquí es donde se encontraba dispuesto el dispositivo con esta pegatina, una pegatina que lo hace ver muy bien. Y si retiramos esta, nos encontramos con un cable con una muy buena extensión de 1.2 metros, si no mal recuerdo, con recubrimiento de tela, lo cual lo hace muy resistente. Un punto también muy bueno es que, por ejemplo, este cable lo puedes utilizar en cualquier otro dispositivo, y la salida USB tipo C es un poco más larga de lo normal, para que en dado caso que tengas algún dispositivo con alguna funda, como por ejemplo este mismo, pues no tengas problema de que se esté saliendo a cada rato. Y nos encontramos también con una funda de TPU que pues no protege también en la parte de atrás, pero sí deja un pequeño espacio para que la parte trasera no llegue a rozar directamente con alguna superficie y que cause esta clase de
rayones. Entonces creo que en este punto no hay tanto problema. Si bien creo que de las fundas que a mí más me gustaron es precisamente esta funda que tenemos acá. Esta no viene incluida con el DAP, aunque bien hay tiendas que venden el combo tanto del Cajin como con esta funda. Esta funda, además de protegerlo adecuadamente, tiene una rejilla en la parte posterior para mitigar el calor que pueda producirse. Tiene un troquelado con la insignia de la marca, por supuesto, el modelo que tenemos en la parte principal y nuevamente la frase representativa de Cajin, ¿sí? En Comic Sans. Algo muy, muy simpático. Sobre las especificaciones técnicas, ya mencionamos qué clase de archivos es capaz de procesar al momento de que hablamos del LED. Y pues obviamente sumamos a esto la capacidad de conectarse vía Bluetooth para la reproducción de música en todos los códecs importantes como aptX, LDAC y UAT, siendo estos dos últimos con la menor cantidad de pérdida que existe hasta el momento para transferir música en esta vía. Sobre otra conexión inalámbrica, cuenta con Wi-Fi 2.4 con muy buen alcance, aunque bien solo es para transferencia de música mediante esta vía y descargas de actualizaciones de firmware vía OTA, ya que no provee servicios de streaming. Cuenta con una batería de 4100 mAh, cuyo rendimiento va a cambiar, por supuesto, de acuerdo al tipo de salida que estés utilizando, si las conexiones inalámbricas están encendidas, el tipo de archivo que estás decodificando, si estás utilizando el modo tubo o modo válvula, del que hablaremos más adelante. Por ejemplo, si contamos con este último modo, será un tiempo aproximado de 6 horas continuas, al igual que con la salida balanceada. Mientras que, usando el modo en estado sólido, pero solo de 3.5 milímetros, vamos a tener en promedio entre 7 y 8 horas. Nada que resalte, pero nada que decepcione sobre el rendimiento en este aspecto. El tiempo de carga completa es de hora 30 o 2 horas, con un cargador estándar de 5 volts 2 amperes, pues puedes hacer esto, no acepta carga rápida. Cuenta con doble chip DAC de AKM, el AK4493EQ, lo que le ayuda, por supuesto, al adecuado procesamiento de los archivos de audio que mencioné hace un momento. Como lo mencioné, y este será un tema muy recurrente en el video ya que es la característica que resalta este DAP. Cuenta con dos tubos de vacío de la marca Raytheon 6418. Estos van a ayudar a que el Cajin N3 Pro exprese un sonido valvular. Sonido especialmente querido por la comunidad audiófila. Tanto por el uso de estos dos DACs como el de los bulbos, es normal que posterior a 30 minutos se note un aumento en la temperatura del dispositivo. Descuida. Dicha temperatura es tolerable y no aumentará al grado mayor que involucre un peligro para el equipo y sobre todo para ti. Pero recomiendo ampliamente no mantener el DAP en un lugar completamente cerrado, porque si no, por supuesto, no se va a disipar el calor de una mejor forma. La potencia de salida que tenemos en la 3.5 en estado sólido es de 250 mW a 32 ohms. Ya dentro del modo tubo de vacío o modo tubo, pues reduce considerablemente esto, es de 130 milivatios a 32 ohms, mientras que de la salida balanceada es de 800 milivatios a 32 ohms, considerablemente potente para tratarse de un dispositivo pequeño, aunque es importante mencionar que el modo tubo o modo válvula solo puede accederse utilizando precisamente la salida de 3.5. Sí, lamentablemente no tenemos una potencia tan elevada en esta salida. Por supuesto que es más potente que muchos dongle DACs o que muchos celulares, pero vaya. Solo para darnos una idea, mueve con suficiente dinamismo a los AKG K712 Pro, pero no le saca el jugo suficiente para poder expresarse con autoridad, aún con la ganancia más elevada, que por cierto, el Cajin N3 Pro ofrece 3 niveles de ganancia. Sobre la potencia de salida balanceada, en el uso real ofrece una muy buena potencia para auriculares exigentes o relativamente exigentes, pero ya de una gama superior. Aunque en números es similar a otros DAPs, el dinamismo que ofrece no es el mismo, y me estoy refiriendo por ejemplo al Fio M15, pero sin duda tenemos una muy buena potencia aquí. Sí, va a ser potente con la gran mayoría de over-ears, pero auriculares en extremo exigentes, no los vas a poder mover con soltura. Capaz de manejar a los Teen Hi-Fi P2, auriculares que son unas bestias hambrientas completamente. Sí, en cierta manera sí, a través de la 4.4. Podremos tener el 70 o incluso me atrevo a decir el 85% de la expresión de este auricular tan caprichoso, pero no, el 100% para nada.
Sobre las características de la interfaz del usuario, pues aquí iremos muy rápido gracias a que este es un sistema muy cerrado. Este dispositivo cuenta con HiBIOS o HiBIOS, sistema operativo propio de Hi-Vee, pero con una ligera personalización de Kajin. Así que para los que tengan, por ejemplo, un Hi-Vee R3 o un R3 Pro, bueno, ya van a estar familiarizados con él. Vamos a encender el dispositivo presionando la perilla de volumen por 1 o 2 segundos. Nuevamente nos encontramos con esta inscripción. clásica inscripción. Parece que en Kajin alguien adora esta clase de letra. Y listo, ya está. Si ven, tienen un encendido bastante rápido, entonces creo que en ese punto es algo muy bueno a mi consideración. Vamos a regresar a la parte. Muy bien, vamos a encontrarnos con un menú muy sencillo. No te complicas en buscar entre más opciones, así que no tienes tanto problema. Si entramos en este apartado de carpetas, pues nos va a dar varias opciones, como por ejemplo leer los archivos de la tarjeta de memoria, utilizar o transferir archivos vía OTG a través de la salida USB o escanear todas las canciones. Este proceso sí llega a ser un poco tardado y lo malo de esto es que al momento de que ingresas un nuevo archivo, no redescarga inmediatamente, sino que es necesario que busque todos los archivos de manera prolongada. Entonces, en ese punto, en la lectura de los archivos, sí llega a tardar, pero una vez que los leyó todos, los procesa adecuadamente. También podemos tener sobre este apartado, pues, una lista sobre las canciones recientemente añadidas, favoritos que uno puede seleccionar, lista de reproducción o archivos añadidos recientemente. Sobre lo demás, dentro de las canciones, pues obviamente nos encontramos con toda la lista de canciones para que de esta manera las observamos directamente. Es curioso porque aquí no nos deja enseguida una interfaz al momento de seleccionar una canción, la interfaz ya propia de la canción, pero en esto no hay problema, simplemente presionamos este botón y listo, nos encontramos acá. Ya que estamos acá, pues obviamente en la parte de arriba nos encontramos con el bitrate del archivo, la información básica de la canción. El problema de HiBIOS es que algunas carátulas, si es que están muy grandes, no llega a procesarlas adecuadamente o no se llegan a ver adecuadamente. Pero en ese punto no te preocupes. Si es que en los metadatos del archivo se encuentra la letra de la canción, con el hecho de girar hacia la parte derecha, pues nos vamos a encontrar con ella. En este caso, esta canción directamente no tiene esos metadatos. Si es que nos vamos hacia la parte izquierda, nos vamos a encontrar con la información propia de la canción. ¿Para qué? Para que de esa manera podamos identificarlo. Si es que nos vamos a estos tres puntos, pues precisamente nos sale un menú para ver el tipo de reproducción. En este caso, si estamos en modo Shuffle, en que se repita una lista de reproducción de manera completa, vamos a presionar nuevamente aquí, que la reproducción sea de manera continua, o que se repita una canción. De igual manera podemos ver la lista de reproducción que nosotros tenemos aquí para que de esta manera tengamos el acceso y que no exista ningún problema al respecto de no poder encontrarla adecuadamente. Entonces, creo que es un sistema o una interfaz muy simple, muy sencilla, pero que al final de cuentas cumple al menos con este aspecto. Habría sido bueno que dentro de esa misma canción podamos acceder directamente hacia el artista o hacia el álbum de la canción que estamos escuchando, pero no ocurre así lamentablemente. Pero repito, no hay mayor problema sobre ello. De igual manera, al momento de poner acá, podemos seleccionar que ésta se encuentre en favoritos o añadirla a una lista de reproducción o eliminar la canción ya sea de la lista de reproducción o directamente de todo el equipo. Entonces, lo mantenemos así. También podemos acceder hacia los archivos del artista. Aquí también otro punto sumamente curioso es que, por ejemplo, si accedemos a un artista con varios álbums, vamos a ver, por ejemplo, a Airbone, no, Alan Silvestri. Nos vamos a encontrar, sí, con todos los álbums, pero no va a haber una manera de seleccionar todos los álbums de manera completa, sino uno por uno. Entonces también habría estado bien que se seleccionara todo, pero repito, puedes regresar aquí prácticamente para que de esta manera escuchemos los álbums de todos los artistas. También podemos acceder al propio álbum o también al género que nosotros llegamos a tener acá. Si bajamos en la parte superior, ya nos vamos a encontrar con varios modos interesantes. Por ejemplo, la ganancia, como ya lo mencioné, podemos tener tres modos de ganancia: baja, mediana y alta. Nos encontramos también con la modificación, en este caso, si queremos que sea salida de tubo o, en dado caso, que querramos nosotros el modo
de estado sólido. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, precisamente al momento de conectar directamente los auriculares, podemos acceder a esta clase de modo. Primero vamos al modo de estado sólido, al modo transistor, en el cual pues obviamente vamos a tener la configuración básica, pero si es que queremos cambiar dentro de ese aspecto y queremos cambiar al modo salida de tubo, nos va a aparecer una pequeña inscripción en donde nos va a decir que se va a realizar un precalentamiento en unos 5 segundos. ¿Por qué? Porque obviamente los bulbos tienen que calentarse para realizar su determinada función y listo, se puede reproducir adecuadamente. Pero insisto, debe estar conectado directamente este. Ahora, dentro de este modo podemos seleccionar también el modo tríode o el modo ultralinear, de los cuales vamos a hablar más adelante cuando tratemos el aspecto del sonido. Podemos también aquí cambiar si es que queremos que la salida balanceada sea por vía normal o line out. Como lo habíamos visto, lo podemos hacer mediante la 4.4. El modo de salida de SD, si queremos que sea DSD over PCM, si queremos que sea de modo nativo, si es que queremos que sea DSD to PCM, para que de esa manera no tengamos ningún problema, podemos acceder al menú del Bluetooth para hacer las configuraciones pertinentes para ello. Sobre todo el nombre del Bluetooth, si es que queremos que esté encendido y apagado. ¿Qué tipo de códec es el que nosotros queremos elegir? Dentro de todo eso ya he mencionado LDAC, aptX, SBC, que es el más básico, o UAT, el cual nosotros lo podemos utilizar de esta manera, de una manera bastante, bastante fácil. Podemos escanear otros dispositivos y demás. De igual manera, continuando con este menú, pues podemos seleccionar que el equipo, después de cierto tiempo de estar inactivo, se apague por sí solo. Ahora, si es que llevamos precisamente de acá hacia arriba, nos encontramos con la configuración de la música. ¿Cómo es que queremos que sea la reproducción? ¿Cómo es que queremos también modificar la salida de SD como vimos hace un momento? Si queremos que los archivos de SD tengan cierta ganancia, como sabremos, algunos archivos de SD, o mejor dicho, todos los archivos de SD se van a expresar con un menor volumen, esto es completamente normal, pero eso nos ayuda a tener un volumen superior. Si es que queremos que las canciones tengan precisamente continuidad entre uno y otro, o si queremos que sea gapless, es decir, si inmediatamente se reproduce una canción inmediatamente a la otra. Sobre el breakup, es precisamente para que, en dado caso que reiniciemos el dispositivo, o bien se inicie en la pista que estábamos o en la posición en la que estábamos. El máximo volumen también lo podemos configurar, el volumen llega a 100, volumen de inicio también lo podemos modificar, crossfade si en cada canción termina y sustituye una parte de la canción para iniciar la otra, como si fuera una reproducción continua. Si queremos repetir la ganancia, la configuración de salida, si queremos equilibrar del lado izquierdo o lado derecho la música como lo obtenemos, filtro para PCM, filtro para DSD, si es que queremos igualar precisamente esto, jugar a través de carpetas, o mejor dicho, reproducir a través de carpetas o a través de álbums, y si queremos que se muestre el álbum del arte, si es que el dispositivo lo pueda procesar. Nuevamente aquí, seleccionándose la barra de arriba, vamos a con la configuración del sistema. Si queremos que el Wi-Fi esté encendido o no, en este caso pues lo podemos encender, pero insisto, solamente tenemos dos aplicaciones para este factor. Si de igual manera queremos que el Bluetooth esté encendido, modificar el idioma, modificar la hora del reloj, el tamaño de letra, la imagen de fondo, el tiempo de retroiluminación, es decir, el tiempo que va a estar encendida la pantalla, si queremos bloquear la pantalla o las teclas, y también el ajuste de este, si queremos que el LED se encienda como tal, si es que queremos que el dispositivo se apague después de estar inactivo durante cierto tiempo y qué tiempo queremos que eso ocurra, un apagado programado, si queremos restablecer por completo, o la actualización del sistema vía OTA o a través de un archivo que se encuentra dentro de la memoria. Entonces, repito, es una interfaz muy sencilla, muy retro, lo podemos llamar de esta manera, por supuesto que no es un sistema de Android, pero creo que para lo básico, si bien hay ciertas cosas que hay que pulir, creo que lo hace muy bien y no hay tanto problema. Y sí, no va a responder tan rápido, pero va a responder adecuadamente. Vaya, este es un dispositivo para música y este punto lo hace suave y dulcemente bien. Precisamente vamos a este punto que para muchos es el más importante. Como pudieron darse cuenta, al tener cuatro modos, tenemos cuatro estilos de sonido. Es decir, estado sólido, estado valvular o de tubo, que a su vez se divide en modo tríode o triodo y modo ultralinear. Y por supuesto, balanceado, que también depende del estado sólido. Aunque bien, vamos a tener siempre una base en todos los timbres, el cual es un sonido cálido, un sonido ameno, muy suave, muy musical, lo vamos a tener aquí. La limpieza general que tenemos de este dispositivo es estándar para el rango de precio y sobre esto creo que es algo muy bueno.
ya que al tener un sistema de tubos no existe la presencia de ruido de fondo que arruine la experiencia de escucha. De eso es el motivo también por el cual Kajin menciona que no tenemos acceso a streaming, porque si juntamos esa tecnología y juntamos precisamente el uso de los tubos, vamos a tener un mayor ruido de fondo. Vamos por la parte más simple, el modo de estado sólido. Nos vamos a encontrar con un sonido musical muy agradable, sí, se puede distinguir que decanta un poco a tener un énfasis hacia las frecuencias bajas y medias bajas, más que claro al tratarse de un sonido cálido, por supuesto, aunque esto no es sinónimo de que los agudos van a quedar ocultos, porque no, no es el caso. Donde se distingue esto es precisamente porque son puntuales, no llegan a ser incisivos, pero sí son notorios y tal vez no tan cristalinos. Hay un comportamiento por dentro de esto del soundstage, por ejemplo, que es medianamente, y la imagen de igual manera ocurre así. La profundidad de nuestra escena sonora pues va a permanecer de forma similar si lo comparamos con equipos dentro de este mismo rango de precio. La misma situación va con el refinamiento del sonido. Aquí creo que lo podemos definir de esta manera. Nada que resalte también, pero nada que decepcione. Esa sensación de una escucha agradable, sí, vamos a comenzarla a tenerla aquí, y eso es solo el comienzo. Continuando con el estado sólido, pero ahora dentro del uso de la salida balanceada, tenemos un cuerpo más establecido, más refinado, sobre la escucha, por supuesto, que encontraríamos en la salida 3.5 cuando no estamos en el modo valvular, precisamente gracias a la acción de los dos chips de AKM que mencioné. La manera en cómo las frecuencias se presentan es con una adecuada textura, un nivel de detalle más que adecuado. El soundstage se incrementa discretamente, lo suficiente para notar que sí estamos avanzando de nivel en esta experiencia múltiple con este DAB, casi equiparable a lo que podemos notar en el iBASO de X160 respecto a este punto. El sonido base o la oscuridad del sonido o el sonido oscuro, mejor dicho, es más limpio que en la salida de 3.5 en cualquiera de sus dos modos, es decir, tanto en modo de estado sólido como en modo valvular. Y esto permite precisamente poder discernir una mayor cantidad de detalle sin un color extra añadido. Vaya, sin un color extra al que ya tenemos, aclaro. En cuanto al modo tubo, modo valvular o modo bulbo, como mencioné, hay otros modos. En el modo triodo o triode, Dios, hay una dulce, dulce suavidad en cómo se presenta el sonido. Suavidad que no será sinónimo a que no exista fuerza y energía, especialmente en las frecuencias bajas, sino un sonido muy disfrutable de escuchar por esa calidez que llega a ofrecer. El bajo decae un poco más lento, adquiere una energía mayor, los medios bajos pueden tener un carácter robusto, aunque se atrasan un poco, por lo que las voces, especialmente las graves, van a ser más firmes, pero no van a destacar en volumen. Los agudos se vuelven más dulces y pierden un poco ese carácter puntual, aunque no llegue a expresarse un redondeo de estas frecuencias como puede ocurrir en un DAB de gama alta. Pero repito, aquí uno de los detalles sobre esto es que no van a representarse con transparencia o claridad mayor. Este modo da un carácter orgánico muy notorio y sobre todo ayuda a darle más naturalidad a audífonos que tal vez flaqueen en este aspecto. El soundstage se hace menos abierto y la imagen podría compactarse por ello mismo. Es importante distinguir algo, precisamente porque ese cuerpo suave que proporciona este modo, mucho de ese micro detalle no se va a ver bien bien definido. ¿Cómo lo podemos explicar? Fácilmente, cuando cambiamos una imagen a una menor resolución, podemos discriminar o discernir el conjunto macroscópico de la escena que estamos viendo, pero no veremos los detalles más finos. Si traducimos esto a la música, pues se pierde la dinámica que podemos encontrar en algunas frecuencias y por ende el detalle. Pero la música, en su contorno general, se va a expresar con suavidad y esto no produce un resultado adverso como tal vez podría pensarse. Audífonos de carácter muy frío o brillante podrían verse beneficiados en este aspecto, aunque sin ser regla, aunque sin ser regla general, pues ya que usaríamos en el caso específico que quieras darle un sentido más blando o menos agresivo, pero no ocurre con todos, pero sí con una gran mayoría. Comento que esta suavidad no se refleja en un resultado adverso, ya que te permite disfrutar plenamente de tu música sin tener que preocuparte por un sonido tan seco, tan crudo. Tenemos emoción, tenemos sentimiento, tenemos la vividez que una canción puede ofrecer. ¿Has escuchado la samba? Te guste o no esa clase de música, es una que te invita a mover el cuerpo, te invita a seguir el ritmo de la música de manera inexplicable. Bien, pues es precisamente lo que ocurre aquí en este modo, en el modo triode. Por último, el modo ultralinear, uno de los modos que
me pareció más interesante en el Kaijin N3 Pro porque aún conservamos esa cualidad cálida y orgánica, el sonido adquiere una característica más natural, más refinada y más definida. Es bastante notorio el cambio que tenemos acá si es que cambiamos de un modo a otro, del modo tríode al modo ultralinear, y si tenemos un auricular que exprese un soundstage amplio y una canción que también lo haga, es donde podremos tener una experiencia destacable a muchos otros dispositivos. Es donde se observa que sí existe una diferencia entre un DAP y un dongle DAC. La escena sonora que este adquiere, pues precisamente se llega a percibir con mayor amplitud, no solo en longitud, sino también en profundidad. ¿Saben cómo percibí personalmente este cambio? Es como si el soundstage se hiciera un tanto cóncavo sin llegar a ser completamente una bóveda, pero sí con esa característica. Al tener un soundstage más amplio, por supuesto, tenemos una imagen más precisa y mejor impuesta, se percibe una mayor cantidad de aire en la escucha general, así que sí, podemos tener un sonido corpulento, pero al mismo tiempo extendido, para que de esta manera no perdamos ese sabor en la música, no perdamos ese músculo en la música, pero tampoco sacrifiquemos tanto el detalle. De hecho, géneros donde existe una mayor participación instrumental se van a ver muy favorecidos por este aspecto. Sí, tal vez aquí no se va a percibir esa dulzura y suavidad que el modo tríode o tríodo ofrece, pero se degusta excelente el sonido que vamos a tener por aquí, porque existe una mayor nitidez y limpieza comparada al otro timbre válvula. Todos esos modos se adaptan preciosamente bien a auriculares de los que ya hemos hablado en el pasado, pero resalto algunos. Un resultado que me agradó enormemente fue con el Fio FH7, auricular controvertido por muchos aspectos y que el Kaijin hace una tremenda dupla precisamente al corregir los errores encontrados. No es que haga un borrón y cuenta nueva, pero da más un sentido orgánico al sonido de ese auricular que peca de artificialidad. El modo tríode da buen cuerpo a las frecuencias medias que se encuentran delgadas en ese auricular, las llega a reanimar, las hace vívidas, las hace sentimentales, las hace naturales, la misma situación que con los agudos, pero el modo ultralinear hace una maravilla con el soundstage que tenemos en el FH7, es inmenso, completamente inmenso. Esta acción, si acaso, solo es sobrepasada por el Fio M15, así que si quieres tener una experiencia de soundstage enorme, un soundstage inmersivo y alucinante, sin duda, esa es la combinación que te va a ayudar para ello. Sobre Fio FD5 se repite esta misma situación en cuanto a su soundstage y del modo tríode da un cuerpo aún más robusto a la zona de los medios, aunque sí llegamos a perder un poco el detalle. De por sí ese Fio, los FD5 ya tienen un soundstage, un apartado medio un tanto robusto, apartado que está bastante bien a mi consideración. El bajo del FD5 adquiere un impacto más establecido y también más rítmico. La propia coherencia y el timbre adecuado que tiene ese auricular se complementa deliciosamente bien con las capacidades del Kaijin N3. Ahora, ¿qué pasa con los auriculares cálidos? Es una expresión musical tremenda, disfrutarás las canciones como aquella primera vez que escuchaste una canción que en ese momento no te preocupaba si sonaba tal instrumento aquí o no, simplemente decías, hey, qué buena canción. Sí, descubrías detalles muy padres, muy bonitos, pero era la parte de la escucha general, la escena general o la escena en el macrouniverso lo que te ayudaba a disfrutar esa canción. Sí, no tendrás una expresión de detalle meticuloso porque aquí perdemos esa sensación, pero oigan, no todo es escuchar micro detalle. Fio FH3, Harmonic Dyn Zeus, la familia Blon, in-ears que se expresan ese macrodinamismo y que complementan por sí solos, ya pueden expresarse bastante bien con el Kaijin. Kinera Freya, Dunusen, de hecho, ese es un aspecto del que hablaré cuando sea el turno de esos Dunu. Debemos de apreciar el macro detalle. Hay calor en la música, amigos. ¿Recomiendo este dispositivo? Por supuesto, es un disfrute musical pleno. Cuentas con 4 timbres en un solo aparatito. Así que, para variarle, para cambiarle el sabor a tu café, tienes todas esas opciones. Sí, la base es la misma, pero tienes esas opciones. Ha sido una grata experiencia con él en estas semanas, pero seré específico en esto. Si buscas un DAP de referencia o un dispositivo de audio que revele una enorme cantidad de detalle, este no va a ser para ti. El color que expresa es muy notorio y puede que enmascare la naturaleza real del audífono que estás teniendo. Esto no es algo malo, por lo que mencioné a qué auriculares favorece, pero sí interviene enormemente si quieres que sea tu referente para probar otros audífonos y darte una idea y compartir esa idea con otros. Para este fin,
recomendaría más el Aibaso de X160 porque se encuentra obviamente dentro de este rango de precio, incluso menor, y además es de carácter mayoritariamente neutral. Para esa tarea lo recomiendo más sobre esto. Pero si quieres una expresión musical, adelante, hazlo. Y nuevamente toma en cuenta que la salida 3.5, salida que tiene el atractivo de ese sonido de bulbos, pues no es tan potente. Más potente que un dongle DAC o la mayoría de los dongle DACs, sí, lo es. Más potente que un celular, sí, pero vaya. Con la mayoría de in-ears, créeme, no vas a tener mayor problema. Pero con over-ears moderada o exigentemente mayores, sí. El costo del Cajin N3 Pro es de $480 en AliExpress. En pesos mexicanos puede rondar entre los 10.000 y 12.000, ya que hay una brecha considerable en el precio donde los puedas conseguir. Y bueno, amigos, pues esto ha sido todo por hoy. Si llegamos hasta acá, sinceramente agradezco el apoyo. No olviden dejar su pulgar arriba, por favor, cuídense mucho, sigan disfrutando de su música y nos vemos en la siguiente charla que vamos a tener también más sorpresas. Pero nuevamente, gracias por estar aquí y miren, más de 35 minutos. Les dije que iba a ser muy larga esta charla, pero bueno, nos vemos. Cuídense.